bienvenida a la unidad 6, en la que trataremos los dilemas bioéticos. ¿Qué es un dilema? Es una situación en la que es necesario elegir entre dos opciones igualmente buenas o malas. En palabras de Potter, a medida que ingresamos a la era del tercer milenio, cada vez estamos más conscientes del dilema formulado por el aumento exponencial en el conocimiento, sin un aumento de la sabiduría necesaria para manejarlo. Dicho de otro modo, se necesita conocer cómo usar el conocimiento para la supervivencia humana y para mejorar la condición humana. El comienzo del siglo XXI marca el inicio de una nueva lógica que propone unir el conocimiento. La valoración y el cuidado de la vida. El abordaje contemporáneo de los dilemas que conciernen al campo de la bioética se realiza desde una visión abarcadora de todas las manifestaciones de la vida y no reducida únicamente a la vida humana. La tecnociencia, horizonte cultural del siglo XX y de la transición al XXI, es el escenario de un profundo giro de apertura crítica y autocrítica, orientado a revisar la legitimidad y el sentido de las mediaciones tecnocientíficas en relación con exigencias de valoración de la dignidad humana y de convergencia. La tecnociencia, horizonte cultural del siglo XX y de la transición al XXI, es el escenario de un profundo giro de apertura crítica y autocrítica orientado a revisar la legitimidad y el sentido de las mediaciones tecnocientíficas en relación con exigencias de valoración de la dignidad humana y de convergencia entre las necesidades de los seres humanos concretos, el respeto a la vida y el poder de la ciencia. El marco de una reflexión crítica gira sobre tres grandes ejes que cuestionan el sentido mismo del conocimiento acerca de la vida y las diferentes formas en que éste es utilizado. Tenemos la globalización, la interculturalidad y la rehumanización de la tecnociencia. Con respecto a la globalización, en su forma actual, conlleva una paralela situación de exclusión de grandes sectores de la población mundial del acceso a bienes mínimos de carácter material, social y espiritual necesarios para alcanzar una vida digna. Constituye un problema ético central que ha ocupado la reflexión de filósofos y pensadores desde la antigüedad clásica. Y hoy, como entonces, surge la pregunta: ¿es posible asumir deberes éticos universales? Tienen que ver con los bienes humanos comunes, la preservación del ecosistema, la relación entre las culturas, el respeto a las diferencias y la dignidad de la vida de todos los seres humanos, como individuos, como sociedad y como especie. El pensamiento ético valora la dimensión del diálogo, los consensos y acuerdos operativos capaces de orientar la toma de decisiones fundadas en la prudencia y responsabilidad como criterios de actuación para las personas, las organizaciones y los gobiernos. ¿Qué es la interculturalidad? Con respecto a la interculturalidad, el concepto de vida está indisolublemente asociado a la diversidad. La bioética contemporánea recoge este concepto y lo amplía, agregando a la afirmación de la biodiversidad la consideración acerca de la correlativa necesidad de respeto y valoración de la sociodiversidad como requisito del equilibrio y capacidad de convergencia necesarios para la vida en común. Es fundamental lograr acuerdos mínimos de convivencia
respeto a la vida, tolerancia activa, aprendizaje de lo diverso y relaciones de cooperación. La interculturalidad es decisiva para alcanzar mayores niveles de comprensión y diálogo que pueden representar pasos hacia una ética común representativa de un necesario acuerdo global para el cuidado de la vida. Con respecto a la tecnociencia y la responsabilidad, la aparición de la bioética a finales del siglo XX tuvo un impacto profundo y global en relación con el riesgo, también global, para la continuidad de la vida. Sentó las bases para abordar la necesidad de nuevas formas de integración entre individuos, sociedad, ambiente y especie. Nuevas relaciones de corresponsabilidad entre economía, política y educación, y participación de la sociedad en la toma de decisiones económicas y políticas con efecto directo o indirecto sobre la vida. Por ejemplo, ecología, inequidades, déficit de convivencia. Los abordajes bioéticos de los problemas de la vida tienen el desafío hoy de avanzar simultáneamente desde el ejercicio de prácticas responsables y de esfuerzos reflexivos críticos que valoren lo urgente, es decir, las condiciones de supervivencia, lo complejo, que es el respeto y aceptación de la diversidad, el aprendizaje de la diferencia y la atención al contexto, y lo importante, que corresponde a la construcción desde la calidad de vida de una vida de calidad. Implica incluir como sus etapas la deliberación, la contextualización, los consensos y acuerdos mínimos operativos, la actuación responsable y una permanente apertura a lo nuevo. Integrar conocimiento, saber y sabiduría como capacidades para entender, decidir y actuar armónica y equilibradamente, constituye un desafío para reflexionar sobre el progreso científico de la bioética. Cuidar la vida implica la búsqueda de una corporalidad segura, la promoción de una emocionalidad positiva, el impulso de una sensibilidad armonizante, el desarrollo de una racionalidad comunicativa y el abrirle espacio a una espiritualidad dadora de sentido, superando la perspectiva reductiva heredado del racionalismo moderno. La ética del cuidado de la vida pasa del solo conocimiento teórico a su integración con el saber prudente, entendido como sabiduría práctica para comprender, valorar y cuidar la vida como condición de legitimidad para actuar e intervenir sobre la misma, desde el respeto a la diversidad y su dignidad inherente. Los avances teóricos se cumplen mediante debates entre científicos y humanistas, en diálogo de mutuo aprendizaje y superación de prejuicios. Los avances prácticos se producen a través de la articulación de los debates teóricos con el ámbito de los problemas y elecciones de los ciudadanos cada vez más dispuestos a deliberar democráticamente sobre cuestiones a propósito de las cuales es muy difícil alcanzar consensos definitivos. Es necesaria la mayor presencia posible de tales debates en los medios de comunicación por su gran poder de influencia en la opinión pública. Los desafíos actuales de la bioética pasan por la determinación de avanzar en la difícil tarea de pensar, valorar y activar lo humano en
Repito, los desafíos actuales de la bioética pasan por la determinación de avanzar en la difícil tarea de pensar, valorar y activar lo humano, a pesar de las realidades complejas de deshumanización e inhumanidad que marcan el presente momento de la historia. Ahora los invito a desarrollar la actividad de esta unidad 6 y les deseo una muy feliz semana.